el programa, mi mascota y algo más, a compartir una mañana con las mascotas de los alumnos del boliviano japonés. ¡Buenos días, jóvenes! Un chancho, una oveja y un mon. Un aplauso para nuestro chancho. Hay un empate entre la oveja y el mon. Un aplauso para la oveja. Un aplauso para el mono. Ganó la oveja. Un quinto lugar, una raza muy bonita. Personalmente a nosotros nos agrada mucho la raza sin pelo. Y ahora vamos a hablar con el joven que lo presentó. ¿Cuál es tu nombre, niño, y en qué curso estás? Primero, Adam Daniel. Adam Daniel, muy bonito tu perrito. De seguro estás muy contento del que sacó el quinto lugar. Sí. Está un poco nervioso. Vamos a hablar con la mamá. ¿Usted es la mamá? Ah, la tía. Vamos a hablar con la tía que estuvo apoyándolo desde el principio. Y decirle, primero agradecerle por apoyarlo al niño, ¿ya? Y también que tienen un perro muy bonito, han traído un perro muy bonito. Solo que hay que trabajarlo un poquito porque estos perros también son bastante inteligentes. ¿Cuál es su nombre? Natalie. Natalie. ¿Cómo se sintió en el transcurso del concurso? ¿Cómo iba acercándose a la final entre tantos perros? Porque de un rato a otro nos llenamos de perros. Feliz porque me alegra mucho que haya ganado, ha obtenido el quinto lugar. Bueno, aunque hubiese querido que gane el primer lugar, pero no tiene actitudes. Sí, pero eso nosotros en la casa tenemos que trabajarlo, ¿no? O sea, tenemos que enseñarle truco porque estos perros aprenden bastante. Sí, vamos a parar el año. Así que nosotros le vamos a proponer eso, de que trabaje con su perrito y recuerde, si el perrito logra aprender por lo menos unas 3 habilidades, hay muchas posibilidades de que saque muy buenos lugares. Sí, al año está bien, vamos a practicar mucho, va a trabajar para el año más. Ok, felicidades y disfruten entonces este año. Mi nombre es Ariana Carrillo Gutiérrez. ¿Y el de tu mascota? Se llama Lulú. Lulú, muy bonita Lulú, se puso un poco nerviosa, le perjudicó, no hizo los trucos que dijiste. Pero decirnos, ¿cómo te sentís en este momento entre tantos perros, el que tu perro saque el cuarto lugar? Me siento muy agradecida con mi perrita, gracias a ella pude entrar aquí este concurso. ¿Su nombre, señorita? Janet Salvatierra. Janet, bueno, gracias por estar apoyando también a la niña. Los nervios, sí, el nerviosismo, ¿cómo estuvo? Un poco nerviosa porque el perro estaba un poco inquieto por los demás y no quería hacer nada porque estaba inquieto, pero él ahí pudo hacer algo de su rutina que hace. Y va, la vida sigue, ¿verdad? Segundo lugar, número 775 y primer lugar 665.
Mi nombre es María Alejandra Aliaga y mi perrita se llama Negrita. Ahora, ¿cómo te sentiste al momento cuando ya empezaste a entrar a los finalistas y después salir segundo lugar? Me sentí muy nerviosa y muy emocionada por tener el segundo lugar. ¿Cuántas veces has participado en este tipo de actividades? Dos. ¿El anterior año estuviste también con tu perrito? Sí. ¿Con el mismo o con otro? Con el mismo. ¿Y no sacaste ningún lugar? ¿En qué lugar saliste? En el tercero. Tercero, mira, y ahora está en el segundo, está ascendiendo. Sí. Bueno, felicidades y ahora este año a disfrutar. En primer lugar, gracias por participar y felicidades por tener una mascota que aprende a andar en carro. ¿Cuál es tu nombre? Nicola Lana Gutiérrez Aliaga. ¿Y el nombre de tu mascota? Bombón. Felicitamos a Bombón y a Nicole. Bueno, contanos, ¿cómo te sentís en este momento al ver que tu mascota, entre tantos perritos, salió ganadora? Muy feliz. Estoy tan orgullosa por mi perrito. Mandale a ver algún mensaje a las personas que en este momento miran el programa. ¿Cómo fue que lograste que tu perrito ande en tu carrito? Sacándole a pasear cada día y cuidarle mucho. ¿Cuánto tiempo te tomó el hacerlo que se suba al carrito? Un año. Un año prácticamente. Bueno, felicidades entonces y gracias por participar. Y esperamos que este año disfrutes con tu premio. Ya. Primero le vamos a agradecer por haber permitido que el programa de televisión Lore, mi mascota y algo más esté por segunda vez aquí en su unidad educativa y preguntarle cómo vio esta actividad que hoy hemos desarrollado. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo creo que felicidades porque este trabajo que hacen ustedes realmente es con un don y paciencia, ¿no? Los alumnos muy felices por compartir un día con su mascota y darse cuenta también el crecimiento y la tarea que ellos hacen, ¿no? Así que yo los felicito al programa por apoyarnos de esta manera, porque prácticamente nosotros estamos en una tarea muy ardua, ¿no? En la tarea de cimientos de valores. En este ellos ven su relación que tienen con su mascota y les agradecemos y muchas gracias por contar con nosotros y por apoyarnos de esta forma. ¿Hace cuánto tiempo que la unidad educativa o el Colegio Boliviano Japonés está trabajando aquí en Cotoca? Ya este año somos mayores de edad, este año cumplimos nuestros 21 años, ¿no? Aquí en Cotoca, trabajando para la juventud, para los niños, para la comunidad cotoqueña, ¿no? ¿Por qué razón un padre que vive en Cotoca debería inscribir a su hijo aquí en el Colegio Boliviano Japonés? ¿Y desde qué nivel tienen y hasta qué nivel? Boliviano Japonés no es una unidad educativa simplemente. La filosofía de Boliviano Japonés es crear, formar y mantener familias, ¿no? Las familias en sí se forman y se deforman a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Boliviano Japonés? Es una tarea de integración de valores, de apoyo a la familia. Prácticamente aquí es la unión de familias, ¿no? De Boliviano Japonés. Nunca se llaman los alumnos de Boliviano, no, es la familia Boliviano Japonés. Por esa razón nosotros invitamos siempre a todos los padres que quieran tomar parte de esta casa, de este hogar Boliviano Japonés y todos los estudiantes también que quieran formar parte porque se los considera uno más de nuestro grupo, de nuestro equipo, de nuestra tarea ardua que realizamos durante 21 años ya, ¿no? Y es importante de que cada uno, cada familia pueda tomar en cuenta que su hijo es la mejor obra que hacen los papás. Y nosotros somos el pilar fundamental para que esto pueda llegar a cabo. ¿Dónde se encuentra ubicado el Colegio Boliviano Japonés aquí en la ciudad de Cotoca? Queda en la calle Germán Busch, ¿no? Entre la calle Germán Busch y la 9 de abril, número 12. Ok, muchas gracias. Entonces esperamos de que el próximo año, si aún seguimos haciendo la actividad o si ustedes lo permiten, podamos volver aquí al colegio. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.